era amor, por el club de computación. Un millón de graduados y jóvenes club de computación. Son instituciones, más de 300 en el país, donde la gente joven y gente no tan joven puede aprender computación. Se ha hecho una inversión muy fuerte en la enseñanza primaria. Y hoy en todas las escuelas hay salas de computación. Se fundó hace menos de 2 años, o sea, la Universidad de Ciencias Informáticas, creo que hace 2 años. Una universidad donde estaba el antiguo centro de espionaje de los soviéticos, donde oían lo que hablaba Tony con los amigos allá, los soviéticos, y me oían todos, no sé qué hacían con eso, pero bueno, simbólicamente en ese centro de espionaje radioelectrónico se puso una universidad de la ciencia de información. Es un lugar maravilloso, donde hay más de 8.000 jóvenes estudiando, los mejores expedientes de todos los municipios del país. Al propio tiempo, a nosotros nos resulta extremadamente costosa la conexión a internet. Nosotros no tenemos, bueno, hay que sacarla por el satélite, nosotros no tenemos acceso al cable y resulta costosísimo. La extensión de eso pasa por financiamiento también. En el ISA, el Instituto Superior de Arte, hay un laboratorio de composición digital, pero que requiere un financiamiento, y en este momento lo tenemos. En San Alejandro, como dirían los compañeros que han estudiado ahí, había la intención de que esa cátedra tuviera determinado equipamiento. Yo no sé en qué condiciones está, debe ser limitado, debe ser insuficiente. No sé si alguno de los compañeros trabaja o estudia ahí. Es decir, hay una voluntad política y hay limitaciones en términos financieros. Yo creo que nosotros estamos perdiendo tiempo y nos hace falta todavía apostar más por la creación artística asociada a las nuevas tecnologías. Yo creo que habría que buscar, a mí me gustaría, Víctor, tal vez podemos hacerlo. Realmente Víctor ha sido un pionero de esto, de arte digital. Quien primero empezó a hablar de eso aquí fue Víctor y el centro Pablo de la Provincia de Bravo. Yo creo que no hay otra institución que yo sepa esto, hay alguna otra en común. Yo creo que es una institución de avanzar eso. Tal vez podemos Víctor, al becas, hacer a buscar fórmulas para ayudar a la gente, comprar alguna computadora. Ahora, por ejemplo, nosotros no tenemos computadora para darle a alguien de talento. La gente se la busca, la compra, la trae del extranjero. Necesito una carta mía para entrar al país porque hay limitaciones aduanales. Todo eso tiene su folclore. Yo pienso que nosotros lo vamos a resolver. Son cosas que tienen que ver con situaciones particulares que tenemos en casa. De un país que ustedes saben que tiene una tensión muy grande. En las escuelas de arte todavía esto no es, digamos, una especialidad. Yo aspiro a que Luis Gómez o Irak, el propio Lázaro Saavedra, esa gente puede ayudar. Lázaro, profesor de Lisa. Lázaro Saavedra, profesor de Lisa. Y Luis también. Ahí tenemos el Lisa, el decano de la Facultad de Plástico, un tipo brillante, serrano, un hombre joven, excelente artista, que trabaja en el arte conceptual. El otro día hablábamos de eso. Se pudiera hablar en el Instituto Superior de Arte con el centro de no podemos. Hay unas limitaciones nuestras, son sobre todo de financiamiento, que nosotros vivimos en una situación de tensión extrema. Como sabe Víctor, este centro, a mí me encanta venir aquí porque Víctor con muy poco logra maravilla. Si una plantilla mínima de gente, prácticamente con muy pocos recursos. A mí me encanta el auge de la canción coral, porque no lleva micrófono, no lleva vestuario. Los tipos cantan en eso. Pueden cantar el cruce. A nosotros, los años 90 fueron muy violentos. Los compañeros que vienen de afuera, ahora estamos en un momento de recuperación por los años violentos. De una violencia muy fuerte. 3.000 instituciones culturales tenemos nosotros en el país. Nosotros llegamos a tener
más de 100 museos cerrados, más de 100 museos municipales, tenemos 300 museos cerrados. Hoy nos quedan 18 museos cerrados, pero todavía nos quedan 18 museos. Y un museo en una comunidad tiene mucha importancia porque tiene la historia de la comunidad, tiene exposiciones didácticas de artes plásticas, exposiciones históricas. Pero eso ha sido la Casa de Cultura, lo que pasó en los 90 con la Casa de Cultura fue arrasador. Muy fuerte en las escuelas de arte. Hoy, por ejemplo, estamos comprando de a China instrumentos musicales para la enseñanza artística de altísima calidad. Y casi 40% el precio de lo que nos cuesta en el mercado occidental. No puedo hacer que la remasa. Soy más barato que las bicicletas. Los instrumentos. Sí. No sé. No, digo, porque lo que me hago es comprar muchas bicicletas, ¿no? Ah, así. Así. En el pasado, yo pensé. Eso me pasa continuamente, no tanto. Lo que te digo. Menos el oboe, no sé qué falló en Confucio, en algo, menos el oboe. Que no. Los músicos aquí dicen que no tiene la sonoridad que hace falta, los instrumentos son buenísimos. Y hoy a todos los estudiantes de música le estamos entregando gratuitamente el instrumento. A todos. Miles de niños estudiando música en el país entran y se les entrega el instrumento. Cosa tremenda en las montañas, en todas partes. Porque en los 90 hubo un momento en que los padres tenían que comprar el instrumento en divisas. Hubo un momento de gran tensión. Y realmente nos han dado tremenda oportunidad. Ahora apareció audio de esto, manual, amplificación de esto. Aparecieron muy baratas en China, ¿no? Son videoproyectores y son de buena calidad. Pero la enseñanza artística pasó por situaciones. Mira, la enseñanza del grabado hoy en Cuba, del grabado, de todo lo de arte digital, el grabado. Algo, digamos, asociado a la edad media. Pero al mismo tiempo tan importante en la formación de un joven artista más. Está en una situación tremenda, la enseñanza de trabajo. No hay material. La serigrafía, nomás que la tenemos en la base.